ahorita nos dirigimos hacia los planes de Renderos, a la casa del escritor Salvador Arrué. Si vienen en bus pueden tomar la ruta 17 y la 12, si no me equivoco. Ahí a la par de la iglesia, la primera iglesia bautista de San Salvador. Ahí pueden tomar el bus. Bueno, ahorita estamos en la casa del escritor, la casa del poeta Salvador Salazar Arrué. Nació en Sonsonate en 1899 y falleció aquí en los planes de Renderos en 1975 a causa de, según sé, a causa de cáncer, una enfermedad bien destructiva en la actualidad. Creo que hay mucha variedad de eso y ojalá que un día se encuentre la cura para esa enfermedad. Pues el legado que él dejó fue un gran poeta reconocido de El Salvador. Fue escritor, pintor y le usaba lo que él hacía era la narrativa. A él le gustaba la narrativa. Y también uno de los poemas o libros más reconocidos de él fueron los cuentos de cipotes, cuentos de barro, Trasmayo, entre otros. Es uno de los poetas más reconocidos y más que dejaron un gran legado para nuestro país. Ahorita vamos a ver un poco de eso, de lo que hay en donde él vivió. Aquí en los planes de Renderos está casi a un costado, quiero ver, casi enfrente de la iglesia creo que Fátima es la iglesia. Pues pueden tomar en San Salvador la ruta 12, bueno, yo me vine en otra, la ruta 17. Yo solo caminé un poquito, pero lo mejor es que se vengan en la ruta 12, que los deja, creo que cabal enfrente. Ahora vamos a ver un poquito de lo que hay en su casa. Pueden ver las diferentes cosas, el diferente legado que dejó de gustar. Solar, ¿no? Historia de cuentos y leyendas. Sus lentes. Aquí están los cuentos de cipotes. Creo, si no mal recuerdo, que Canal 12 parece que sacó una, como unos muñequitos, unos cortos animados de él. Creo que Canal 12 fue, pero también salieron en internet, en YouTube, unos cortos animados. Y ahí están los, como las portadas de los libros. La espada, El señor de la burbuja, ese también es uno de sus libros más famosos, una de las obras más famosas. Ahí está Trasmayo. Ahí está un pequeño fragmento de su biografía. Salvador Salazar Arrué nació en Sonsonate el 22 de octubre, como ya les decía, en 1899.
Publica sus primeros cuentos a la edad de 10 años. Muy joven, practica el dibujo o pintura con gran habilidad, por lo que fue becado a los 17 años para estudiar en la Academia Corcoran en Washington, Estados Unidos. Retornó a San Salvador. Formó una familia con artistas, de artistas, integrada por Saliel Ardén y sus tres hijas, Olga, Maya y Aina. Dice que antes de cumplir sus 30 años ya había escrito varias de sus novelas, colaboró en el periódico Patria, en el periódico Patria, fundó las revistas Amatl, Espiral, fue agregado cultural, ah sí, fue diplomático también, en Nueva York y fundador de la Galería Nacional. Artista multifacético, produjo una formidable obra pictórica y practicó la escultura también, ah, era escultor también. El 27 de noviembre del 75, Salarrué inició su vuelo hacia la inmortalidad, luego de haber reinventado su amado Cuscatlán. Pueden obtener más información también en www.museo.com.sv. Museo de la Palabra y la Imagen. Un gatito. Un poco de los escritos que él hacía, o cómo se puede decir, de los borradores también. Fue costurera la madre de él también. Dice, posteriormente viven en San Salvador y en Santa Tecla, en la casa de sus primos Núñez Arrué. Su primo caricaturista, Toño Salazar, escribió, yo era pequeño, bajo corto. Efraín era largo, alto, con un cabello ondulante, color naranja y miel. A Salazar Arrué le miraba algo de arcángel, un aura rara. Lo ponía en soledad, aislado del contorno. Tenía algo del aire de la Palma de Sonsonate, algo de infancia retenida. Fotografías. Una foto de él. Bueno, qué bonito los candelabros también. Las acuarelas que él utilizaba, una de las acuarelas. Ahí está él inaugurando una exposición de pintura, pintura en la Galería Nacional de Arte. Ah, y también, él se hizo también famoso por pintar su autorretrato, que fue uno de los más icónicos. Bueno, los cuentos de cipotes. Qué chido es. Una estrella de mar. Dice, desde Praga, el poeta Roque Dalton escribe a Salorre. Aquí el otoño comienza a mostrar su cara, se imaginará la nostalgia que soportó. Estas semanas próximas tendré el calor del país en el escritorio a través de sus páginas. Ahí está aquí con Claudia Lar, Ricardo Trigueros de León, Juan Guzmán,
Xucruchaga, Raquel Tapia, Salarrué y Alfonso Orantes. Son fotografías de antaño. Recuerdo que mi abuelo tenía unas fotos así también. Era un álbum bien diferente. Roque Dalton está aquí. Larga vida o buena muerte para Salarrué. Por Roque Dalton. Fue un gran escritor también, Roque Dalton, que fue asesinado en tiempos de la guerra. Al parecer por sus propios compañeros. Un periodo trágico del país. Pero como se dice, tenemos que recordarlo siempre para no volver a repetir las cosas. El escritor. La literatura que hay aquí, el ángel en el espejo. Aquí está Trasmayo, cuentos de barro, cuentos de cipote. El Cristo Negro también, el Señor de la Burbuja. Estamos entrando a otro cuarto. Cronología. 1899 nace en Sonsonate. Sus padres, don Joaquín Salazar Angulo, empleado de aduanas. De aduanas y doña María Teresa Arrué. 1905 matriculado en un colegio mixto de la ciudad en el 7, junto a su madre y hermano abandona su ciudad natal. Se establece alternativamente en Santa Tecla y San Salvador. La madre subsiste haciendo trabajos de costura con el apoyo de la familia. Del 7 a 1916, cursa estudios de primaria en el Liceo Salvadoreño y en otras instituciones. En el 16 obtiene una beca para estudiar fuera del país pintura. En el 17 se inscribe en la Corcoran School of Art, importante escuela de arte plástica de Washington, Estados Unidos. En el 19 regresa a El Salvador. En el 23 contrae matrimonio con Celela Ardé, quien comparte vocación de Salarrué por la pintura. Tienen tres hijos, Olga, Maya y Aida. En el 26 publica la novela del Cristo Negro, su primer libro. Y en el 29 está. En el 32. Ah, en el 32 fue el alzamiento de los campesinos que prácticamente coincidió con la erupción del volcán, no me acuerdo qué volcán. Dice, en el 32, coincidiendo con el levantamiento de campesinos del 32, publica Repertorio Americano de la Carta, mi respuesta a los patriotas, y publica Relato Fantástico remodelando el Uluán. Y podemos ver otras fechas importantes. Y el baúl. Me recuerdo que creo que mi bisabuela, de parte de mamá, tenía un baúl, tal vez no igual, creo que un poco más pequeñito. Pero estos baúles son históricos.
de colección en la actualidad. Dice artesanías de Guatavía. Esta debe ser una piedra volcánica. La mazorca pintada. Qué chido está esa pintura del faro. Poco más de pinturas. Esa está bien chingada, de catedral. Para saber qué acomoda ese Roberto Melara. Ahí, las hijas de él. Dos de las hijas de él. Mujeres al árbol. Las hijas y la esposa. Dice, papá nos llevaba de madrugada a la terminal de buses y nos íbamos a los pueblitos, nos bajábamos y caminábamos por donde fuera. Compraba semitas o algo así y el montón de chuchos detrás de nosotros, porque le íbamos dando semitas. Sí, fue una vida linda, dolorosa en ciertas partes. O sea, siempre hay sufrimiento, pero hay que reponerse ante los golpes que nos da la vida. Pero Linda me dejó tanto, aprendí tanto de papá y mamá. Estaré siempre agradecida por eso, por haber nacido en la tierra de El Salvador, que era tan linda cuanto yo era niña, y de haber nacido en esa familia. Esta fue una entrevista realizada por Carlos Enríquez. Ah, Carlos Enríquez con Salvi de Radio Venceremos, creo. Y Olga Salarrué, Nueva Jersey, septiembre del 2003. Ajá, él era creador de Radio Venceremos. Celiel Ardel, la esposa Olga, Maya, Aida, las hijas. Una moto al fondo. Otra. Todas ellas compartieron con Salorrea la vena artística, la pintura, la escultura, el canto y una sensible creatividad. Aquí está con las hijas. Una fotografía, no se ve bien. Ah, ahí está. La familia. Dice en el 19 regresa a El Salvador y se dedica a pintar en medio de dificultades económicas. Comienza a escribir en varios periódicos con el seudónimo de Salarrué. En el 23 contrae matrimonio con Celina D, quien igualmente tiene vocación igual que él. El canto y la escultura y pintura de arte ingenuo. Dice, mi casa es muy amplia y todos somos amigos y no parientes. Todos amamos la verdad, la libertad y la justicia, además de la belleza a la cual dedicamos nuestra vida en la mejor parte. Escultura realizada por Celina de como escritorio antiguo. Las publicaciones. Dice Cristo Negro, Señor de las Burbujas, Hoy Arcandán, eso y más. Cuentos de barro, que son de los más conocidos.
Remontando el Urbano, Cuentos de Cipotes, también uno de los más famosos, La Espada y otras narraciones, Íngrimo, La Sed de Slim Vader, Camelia Luna y Mundo Monacito. Una fotografía de él. Bien chiva la fotografía. Otra sala de pintura. Esto está chingón para estar ahí. Bien bonita está esa pintura. Ah, este es el banco salvadoreño, San Salvador. Uy, ya. La dosa. Qué bonita está esa. Al subir, cuidado con las estatiguraciones. No sé qué es. Mira qué chivo este espejo. Está chido. Estatiguraciones. ¿Qué será? Me voy a averiguar. Vamos a comenzar aquí. Uy, ya, qué chido. Las pinturas. Creo que es las pinturas, quizás. Dice, siendo adolescente junto a su primo Tono Salazar, asiste a clases de pintura en la escuela del artista Spiro Rosolino. Debido a su talento, sus familiares tramitan una beca para realizar estudios de pintura. En el 16 parte de los Estados Unidos. Se inscribe en la prestigiosa Corcoran School of Art que ya mencionamos anteriormente en Washington. Durante toda su vida pintó centenares de cuadros, algunos de los cuales se mostraron en la exposición Salarrué, El último señor de los mares, organizada por el Museo de Arte y el Museo de la Palabra y la Imagen.
En el 48 su cuadro se define cada vez más como parte de su mundo teosófico y esotérico. Protoplasma, coloridos espectros, pintor de apariciones. Ahí hay una foto de él. Y con sus obras. Más información también en el Museo de la Palabra y la Imagen. Una pintura. Gran talento de nuestro escritor. Está bien, creo que son los cuentos de Cipote. Ah, no, proceso de arte del Salvador. ¿Qué es esa imagen? ¿Qué de esto? ¿Dónde se pinta? Quizás este era el lugar donde él pintaba, me imagino. El piso, uno de los pisos antiguos. Parece que este piso hay en el Palacio Nacional también, si no me equivoco. Y otra sala. El autorretrato que él pintó. Un mural que está también. Este era el comedor. Otras hipótesis. Parte del comedor.
hermoso comedor. Utilizar Corona Con dentro de esta sala. ¿Qué es eso? No sé qué es Corona Con. Ah, quizá algo de música. Dice: las sombras de noche venían por varios rumbos, acorralando otros rumores lejanos. Eran entre balidos lúgubres, el croar de los sapos de hierro, las ametralladoras intermitentes en el campo. Había guerra, pues eran otillas rociadas de cenizas del gran alzamiento de los izalcos. Los indios se doblaban, cortados por la hoja aserrada, como gavillas de amor o como milpas secas. La guardia batía en misericordia los cantones y escondrijos montañeros. En el cantón Casamaluco, el jazz del Tunalmil se alzaba. El rancho Chacho de Indalecio Cune, yerno de Chico Sánchez, el jefe indio. Y otro párrafo: el espantajo. Que es en la cocina. Ajá, la cocina. Televisor. Ah, cafetera. Y parte del patio. No me digo, no me parece que este chico sea muy listo. Mueve la cabeza para decir que sí y dice que no cuando quiere decir sí. Comparten con esa otra casa. Qué chivo aquí. Voy a esperar al jardín. Qué raro. Salvador Salazar Rueda, aquí en Los Planes de Renderos. Se pueden venir, está a un costado de la iglesia de Fátima, creo que es la iglesia. Se pueden venir en la ruta 12. La pueden tomar ahí, a la casi a la par de la primera iglesia bautista de San Salvador, la ruta 12 en microbús. Y solo preguntan que los deje cabal enfrente. Y vienen a conocer un poco de cultura de nuestro país y de los escritores nacionales que
que significaron mucho para nuestro país y que dejó un gran legado para el país también y para los niños y para los no tan niños también, mucha literatura como los cuentos de barro, cuentos de cipotes. Vénganse y conozcan un poco más de la cultura de El Salvador. Y miren el gatito que me encontré. ¡Mau! ¡Mau! ¿Cuáles son los horarios para visitar la casa? La casa del escritor sí. Abre de miércoles a domingo. Se abre de 9 a.m. a 5 p.m. los días miércoles y jueves. Sí. Viernes y sábado se abre de 11 a.m. a 7 p.m. y domingo de 10 a 6. ¿Y la entrada? La entrada es gratis. Bienvenidos. Y hay a veces eventos. Sí, usualmente hay lecturas o libros que se presentan, algunas charlas también, en especial los días sábados o domingos. Por ejemplo, el sábado que viene, el 26 de febrero, hay un libro que se presenta y también el domingo hay lectura de poesía. A las 3 ¿Y qué libro se va a presentar? El día sábado 26 se presenta un libro que recoge memoria de tradición oral. Se llama Los Duendes de la Barranca Honda, del escritor Rafael Rodríguez Díaz, a las 3 p.m. el 26. Y el 27, el domingo también a las 3 p.m., un grupo de poetas viene a hacer lectura por su noveno año de ser un círculo literario y vienen desde Chalatenango. Ah, ¿y dónde se puede obtener más información de la Casa del Escritor? Se publica en las redes del Ministerio de cultura. De cultura. Ya sea los horarios de apertura, también algunas actividades también ahí se puede seguir en redes. ¿Cuál es tu nombre? Perdón. Alberto López Serrano, director de la Casa del Escritor. Ah, ok. Gracias. Y pues sí, es bien bonito conocer un poco más de la cultura, porque a veces, o sea, solo nos enfocamos en otras cosas, ¿va? Que sí. Prácticamente que no nos traen tanto beneficio. Sino que hay que aprender un poco más de la cultura de nuestro país. Sí, en este espacio se busca ese rescate también de la búsqueda intelectual, ajá, de lectores, lectoras, de que le gusta pues también escuchar arte en general. Aquí también se dan talleres. De lectura. De escritura sobre todo, y también, como ya decía, también hay eventos culturales, sobre todo enfocados en libros, en lecturas. Recitar poesía. Y también en la misma casa misma que resguarda la energía creativa de Salarroy Familia. De hecho, esta vez en el cuarto que era de Maya Salarroy, la hija de Salarroy y Celina. La más pequeña. Ella fue la segunda. La segunda. De las tres, y fue la única que vivió aquí con ellos en la casa. Y pues este era su espacio personal y también pues se recuerda también a la... Es decir, no solo se habla sobre Salarroy, sino que también la comunidad que él creó como familia, también como artista. Y también la esposa era una gran intelectual, también artista plástica. También y escritora Maya, también. También pintora. De hecho, este mural fue hecho en homenaje a Maya, por un grupo de jóvenes que venía a un taller de pintura aquí a la casa. ¿Y de dónde venían ellos? Son jóvenes sobre todo desde aquí, de Los Planos. De la zona, de Renderos. Y es un cuento de cipotes. Ajá, los cuentos de cipotes. Que se llama El cuento del hongo y el cipre loquito que se aplastó. Maya ilustró varios cuentos de Salarroy
y que vienen pues incluidos en una edición ya, digamos, clásica de los cuentos, y pues es un homenaje a ella en torno a la figura de pintora que ella fue. O sea, era una familia de artistas. Totalmente de Total. artistas, sí. Y creo que en la DPI también se pueden adquirir libros de él, ¿verdad? En Sí, el Palacio. en el ¿La Palacio también, Palacio? en la ¿San mera sala de Salvador? venta de la DPI, Ajá. también se puede ¿A encontrar. dónde? ¿A dónde está eso? La Está DPI. cerca del Cementerio General, como a la, no sé, por referencia, yo pongo el punto de la ruta 102 102. del Puerto de la Libertad. A la par Ah. está casi el punto de venta principal de la DPI. Y pueden encontrar ahí los tres tomos de que reúne la narrativa completa de Salarrué, y también en individual, pues, por ejemplo, los libros de Ollarcandal y Cuentos de Barro, Que que son son los los, más creo que conocidos. los más famosos, cuentos de Sí, barro, los de Cipotes. Barro son los que más se leen en todo centro escolar, colegio, etcétera, cada año. Entonces son conocidos, por ejemplo, los cuentos de la petaca, la honra, hacemos malos, la botija, sobre todo. Y verdad que no sé si me equivoqué. Canal 12 creo que sacó unos cortos animados de él. Quien los O produjo YouTube, creo, en YouTube, no sé, algo. fue el Museo de la Palabra y Y la la Imagen, el imagen. MUPI, que son seis cuentos Ajá. animados de Zipotes, es Ajá. decir, de Salarrué. Más o menos. Y ahora ya también ya circulan pues en las En redes canal. del MUFI, y pues están conocidos ya en YouTube, Que sobre todo. lo que estoy viendo últimamente es que se le está dando más auge ahorita. O sea, desde hace como 2, 3 años se le está dando más auge a la cultura, que antes no se miraba. Creo que siempre ha habido Pero como que relevancia se está apoyando un poco más, y siento yo, ¿verdad? que quizás lo que puede primar en algún sentido es que se difundan las Ajá. actividades, porque siempre ha habido actividades, por ejemplo, Pero lecturas, como que no se conocen libros, mucho. y que a la hora de acercar al público a las actividades o hacer que el público se acerque a los lugares de cultura, por así decirlo, también es importante la difusión, ¿verdad? Y que también la gente misma sepa a dónde encontrar la información. A veces hay gente que le gusta, por ejemplo, la música clásica, o le gusta el rock, o le gusta el dibujo, la pintura, pero No sabe dónde no sabe ir, a dónde encontrar el a dato dónde para encontrar. poder inscribirse o para poder asistir. Quizá en ese sentido la necesidad de dar a conocer las actividades es de principal La relevancia, difusión. la difusión. Y también el acercarse al público, también hacer actividades en diferentes espacios, digamos, no convencionales, para que también se sorprenda a la gente que Ajá. está leyendo poesía en un parque o una esquina, no sé, en un bar, de repente, ¿verdad? Para sorprender al público, y que Como también a sea una forma de acercarse. veces he visto en videos que se dejan un libro en alguna parte. O sea, Sí, como que está perdido, la digamos liberación así. del libro, Ajá, liberación. sí, se ha hecho en varios espacios, ya sea de bibliotecas, centros culturales, casas de la cultura, se motiva a encontrarse con un libro por ahí. Y la idea es también que quien lo encuentre también después lo libere, o sea, que alguien más O sea, él lo va a ir a pueda dejar leer ese otra vez en libro. Yo alguna lo hallé, pero también tengo como la obligación, de irlo digámoslo a así, dejar de compartir ese libro con alguien con alguien más. más. ¿Y cómo podemos hacer para venir, para llegar aquí a la casa del escritor? Bueno, la casa del escritor está ubicada en la calle al Parque Balboa, y la referencia es el Templo de Fátima, Ah, la iglesia de Fátima, casi ¿eh? enfrente de la iglesia de Fátima, y que a una media cuadra del Parque Balboa y el obelisco.
en Panderenderos. Si vienen pues en auto, pues de la calle de los planes y hacia el Parque Balboa. Si vienen en autobús, pueden tomar la ruta 12, que sale como a unas 3 cuadras al sur del Palacio Nacional, del Palacio, y que los deja enfrente, casi que de la casa, en la parada de la iglesia de Fátima. Yo no me recordaba y me vine en una 17. Bueno, caminé un poco, me hace bien. Dos cuadras nada más. No hace daño. Bueno, un gusto de haberme aceptado. No, muchas gracias por este platicar conmigo y conocer un poco más de la casa también. Sí, porque así es como se da a conocer, ¿verdad? Que la misma gente de voz, o como se dice, de boca en boca, ¿no? Uh-huh. Hace llamado para que se acerquen los espacios y también apoyen este lugar, que también es patrimonio. Patrimonio no solo del Salvador, del país, digamos, ¿no? Sino que del pueblo, ¿no? Porque Salarro es conocido por la mayoría de gente, y quien venga por acá puede encontrarse con otra energía también, sí, o con la energía que él creaba, la familia con que vivía, objetos que eran de ellos, algunos muebles. Ahí habían unos lentes también, imagínate, eran de él. Calendario, uh-huh. Él era también amante de todo lo marino, uh-huh. Hay sus caracoles. Hay una estrella de mar también. Entonces, en ese sentido, la casa también pues da un espacio de tranquilidad para uh-huh. quienes quieran también estar se siente leyendo, un poco si quieren venir a conversar. De paz. Entonces, también son bienvenidos si quieren solo estar aquí sentados conversando, uh-huh. o si quieren leer, o también si quieren también asistir a eventos que hay acá. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Y un poco del jardín de la casa. Recuerden los planos de Renderos. Ruta 12 de San Salvador. Desde Macán ha sido.